Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenida, cómo no, un martes como hoy, que es nuestra cita habitual con todos ustedes, todos los martes en riguroso directo a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate en Hablando Claro, por supuesto, y compartiendo la actualidad de los 21 municipios que compone esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Agradecemos que esté una noche más compartiendo este tiempo de estar, como yo siempre digo, en esta familia extensa que hacemos alrededor de esta isla redonda y extendiendo también, por supuesto, a través de internet, a través de las 3W, canal 4TV, telde.es, donde nos pueden ver en el resto del mundo. Agradecemos, por supuesto, que estén una noche más compartiendo este tiempo de estar y, como decíamos, de compartir información, la cual siempre agradecemos de antemano con esos comentarios, con esas valoraciones, con esa intervención a través del hilo telefónico, con los 3 minutos que tiene cada persona que interviene a través de ese hilo telefónico, exponiendo, por supuesto, aquellos temas que quieran exponer libremente, porque este es el programa de todos ustedes, la participación, la opinión de los temas que tocamos. Y hoy me permiten ustedes que hoy comencemos hablando del municipio de San Bartolomé de Tirajana. La pasada semana compartimos con ustedes unas imágenes del punto limpio que está en San Fernando, en la zona, en la carretera que va hacia Palmitos, para destacarlo mucho mejor, está ubicado este punto limpio. La verdad que es lamentable cuando nos vamos a las ferias internacionales a ofrecer el turismo y ofrecer el municipio por excelencia turístico como es el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y ahora se suma también, por supuesto, el municipio de Mogán, que también es uno de los municipios con excelencia turística. Y digo, vamos a las ferias internacionales, nos vamos a Londres, nos vamos a Berlín, nos vamos a Madrid a ofrecer y a exponer lo que es ese mensaje que queremos llevar a cabo. Pero después cuidamos nuestro entorno, cuidamos nuestra imagen, y esta es la imagen, lamentablemente, que están viendo un día sí y otro día también los turistas que pasan por esa carretera que va a Palmitos Paz y se encuentran con esta imagen, la imagen del punto limpio que vamos a ofrecerles a ustedes, esta imagen que tenemos y que queremos llevar a ustedes. Damos paso a las imágenes. Imágenes que ustedes han podido comprobar, y estas son las imágenes que nos hace llegar por parte de nuestro compañero de la zona sur de la isla, como es Sergio, director de la página web limpiafarolas.com, un hombre que ha creado, en este caso, un grupo en el cual a través de WhatsApp nos comunicamos los diferentes compañeros de diferentes medios de comunicación. Ahí compartimos la información. La pasada semana damos nota de esta imagen, pues sigue todavía hasta el día de ayer esta imagen que yo valoro y pregunto, la cual agradecemos, por supuesto, antes de todo al compañero Sergio por facilitarnos esta imagen que queremos compartir con ustedes. Pero ahora vamos a entrar en valoraciones. Tenemos un punto limpio. Un punto limpio donde, sí, es verdad, cierto, sí, no lo vamos a quitar también la responsabilidad de aquellas personas que llegan al punto limpio cuando está cerrado y depositan la basura fuera del punto limpio. Es que existen de todo en este mundo y también ahí tendrían que esa responsabilidad. Pero yo digo, ¿no? Cuando hablamos de crear empleo, cuando hablamos de esas personas que reivindica desgraciadamente ese empleo porque están en el desempleo. La empresa que gestiona este punto de limpio es una empresa que pertenece al Cabildo, que pertenece al Ayuntamiento, que pertenece al Gobierno de Canarias. ¿A quién pertenece esta empresa? La persona que está responsable de esa instalación ha pasado, en este caso, un comunicado, digo, porque a lo mejor es que le cuesta. Y dirá, hombre, es que ese señor está encargado del punto de limpio, no de los exteriores. Pero yo creo que también podría, bajo mi punto de vista, hombre, coger una pantalla de un ordenador, coger un colchón, no digo que barra la carretera, no, eso no le vamos a pedir, pero por lo menos recoger eso, digo, a lo mejor le pesa mucho y habrá que contratar una subcontrata para la contrata que tiene y gestiona el punto de limpio para que venga a limpiar el entorno. Yo creo que hay que tomar medidas, y que hay que tomar medidas ya, porque esa es la imagen que estamos trasladando a aquellos que nos visitan y es la foto que se están llevando.
o la foto que están compartiendo. Aquí hemos hecho mención y hemos compartido después de la tormenta, de las lluvias que hubo aquí en la isla de Gran Canaria, que afectó al municipio de Telde. Y hemos hecho mención de las imágenes que se compartieron a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que llegó a países de Europa. Y yo le puedo decir a usted en primera persona, de persona y de un país, Suecia, donde la información que le daba a través de los tubos operadores era de no ir a Gran Canaria, porque estaba en zona catastrófica. Por las imágenes de Telde, la utilizaron para desviar el turismo no sé a dónde. Y esas son las imágenes que nosotros tenemos que, por lo menos, tenemos que cuidar. La limpieza, y eso no cuesta nada limpiar un punto limpio, pero es que es algo común, parece ser, en esta isla redonda, en la isla de Gran Canaria, porque ahí lo tienen el punto limpio de San Bartolomé de Tirajana. Pues mire, nos vamos a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y nos vamos al vertedero del Salto del Negro. Mire ustedes las imágenes de lo cuando llueve, pues como los camiones no pueden entrar a depositar, pues ahí lo tienen ustedes. Eso que utilizan aquí en Telde para llevarle comer a los animales, pues allí lo lleva y como no puede entrar al vertedero, pues lo deposita, mire dónde está depositado. Y esas son las imágenes que digo yo, ¿quién vela por la limpieza? ¿Quién vela por el orden? ¿Quién cuida ese orden? Porque ahí tienen ustedes dónde se está depositando la poda. Como no puede entrar al vertedero, pues ahí suelta el porteo y ahí se suelta la poda y ya se recogerá para entrarla al vertedero. Es una de las imágenes que hay que cuidar. Y aquí no hay nadie responsable. Y cuando hablamos de limpieza, hay quien se rompe las vestiduras. Hombre, hay cambios de gobierno. Mire, aquí en Telde llevamos, pero llevamos ya unas cuantas legislaturas reclamando y mandando el mensaje del contrato del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Telde. Un contrato que es como la bolsa. Uno dice que se pagan 7 millones, otro dice que se pagan 6, otro ha hablado de 4, otro ha hablado de 5. Pero se juega con esa cifra. Si nos vamos al presupuesto de este año, del 2015, refleja 7 millones de euros. El contrato que tiene la empresa de recogida de residuos y limpieza viaria en el Ayuntamiento de Telde. Pues si nos vamos a los titulares de prensa por parte del concejal del Ayuntamiento de Telde, Eloy Santana, en el cual compartimos también estas imágenes con ustedes de esta ciudad de Telde, que también hemos compartido con ustedes la semana pasada. Damos paso también a estas imágenes que tenemos de la limpieza de la zona de Telde. Esa es la limpieza que hay. Estamos hablando de esas imágenes que queremos compartir también con ustedes, que a ver también si el señor Álvaro Monzón, concejal de Parques y Jardines, pues se preocupa cuando se creó el parque de San Juan. ¿Se acuerdan ustedes que se lo exponíamos o se lo transmitíamos al señor concejal en esos momentos de Parques y Jardines, Agustín Pérez, sobre que si se había enterrado la poda en el parque de San Juan, en la zona del Pipicán? Pues me gustaría que ahora el señor concejal, porque se lo, mire, se lo dijimos y se lo comunicamos al señor Agustín Pérez, pues Nanay de la China, se lo comunicamos y se lo dijimos al señor Mario Torres y al señor Juan Francisco Martel, que fueron los representantes que después tomaron las riendas de estas áreas. Pues Nanay de la China. Cuando le enseñamos estas imágenes al señor Agustín Pérez, nos decía que eso era que se estaba recogiendo la poda. Mire, todo eso, por lo que estamos viendo, se está enterrando. Pero bueno, él dice que no, que eso es que se pone y se está recogiendo. Se ha dejado ya a un lado y ahora se recoge. Es que o han contratado a un mago, como también llevaba festejo, contrató con el tema de la crisis, pues contrató a un mago
que aparte de hacer los trucos de magia en la fiesta, pues hacía desaparecer la poda. Un sistema nuevo que nosotros desconocemos. Pues hemos comunicado y todo el mundo ha sabido de este tema. Pues hasta el día de hoy nadie se ha preocupado por este tema. Pero no solo se ha preocupado de este tema, sino ahora yo hago una pregunta. ¿Por qué no se le contesta a la agencia medioambiental que presenta y por escrito ha preguntado por este tema? ¿O es que en esta ciudad de Telde tenemos como, o tienen la institución como uso común no contestar? Pregunto. Ahora me gustaría que el señor Álvaro Monzón, que acaba de entrar en el gobierno, tomara la rienda y a raíz de este tema, pues se ponga, digo yo, por lo menos se preocupe por este estado y diga, oye, pues voy a preguntar y voy a mirar, vamos a hacer, ¿por qué no? ¿Unas catas? ¿Por qué no? Vamos a hacer unas catas a ver si lo que está diciendo este hombre, el de la televisión, el del Canal 4, este Paco Olivares, es que ve alucinaciones o realmente se ha hecho este presunto delito. Porque esto es un presunto delito. Si se ha hecho. Digo, por curiosidad, ¿no? Por cambiar la forma de ser política, ¿no? Por eso de la transparencia, ¿no? Y de que todos los políticos no son iguales. Bueno, hemos tenido dos que son igual o parecidos. Y a lo mejor este tercero no es igual ni parecido y toma esa iniciativa. Pero por lo menos para empezar, contestar cuando se le hace ese requerimiento. Pues nos vamos a limpieza. Y digo que nos vamos a limpieza compartiendo con ustedes el tema de la limpieza. Y vemos por un lado al señor Eloy Santana, donde, y estoy hablando de titulares de prensa, estoy hablando del de actualidad. Si nos vamos anteriormente, fechas anteriores, nos vamos al mes de julio, más o menos cuando entra el grupo de gobierno, pues la señora alcaldesa instó en su momento a la plantilla de limpieza y recogido a recuperar la imagen de Telde como ciudad limpia. Yo tengo una empresa donde pago 7 millones y tengo que instar a esos trabajadores de que tenemos que recuperar la imagen y tenemos que tener una ciudad limpia. Está bien eso, ¿eh? No velamos para que el concejal que lleva el área de limpieza le diga a la empresa que presta los servicios que cumpla con el contrato. No, nos reunimos con buen rollito, con los trabajadores, les instamos, hombre, a ver si hacemos bien el trabajo y creamos buena armonía y limpiamos. Eso fue poco más o menos en el mes de julio. Pues ahora con este tema de la lluvia, la limpieza, pues se están quejando muchos vecinos y se quejan de lo que se han quejado, de lo que se han quejado, que los contenedores no se limpian, de que no hay la limpieza que se está pagando, no se cumple. Pues ahora el señor Eloy pues dice que el área de limpieza que me he encontrado se lo ha encontrado con un contrato defenestrado y hace mención al anterior grupo de gobierno. El contrato que tiene actualmente el Ayuntamiento de Telde, quien lo diseña y quien lo gestiona, que se montó una carajera en esos momentos, a lo mejor tiene falta de información el señor Eloy Santana, a lo mejor tiene falta de información, por su momento fue el gobierno del Nueva Canaria y el Partido Socialista. Conjuntamente tenía agregado al que siempre se agrega, a Juan Francisco Marté. Pues cuando se diseña ese contrato, quien lo diseña es su compañero de partido, Agustín Arencibia. Y quien llevaba el área de limpieza, que ahí es donde se montó la pequeña carajera, se llamaba Alaví, y se llama Alaví, que era el concejal de limpieza del Partido Socialista.
Lo mismo que ha pasado un poco más o menos ahora, que espero que no pase igual. Pero bueno, usted sabe que hoy se ha levantado la polvadera, que si se ha citado con los vecinos, la señora alcaldesa, y no ha contado con los socios de gobierno. Digo, con el Partido Socialista, con más Portelde. Porque a lo mejor el que siempre se agrega estaba por allí. Señor Eloy, pregúntele usted, porque también lo hemos preguntado, digo, lo he preguntado y se lo he preguntado a todas las formaciones políticas por el tema del contrato que tiene el Ayuntamiento de Telde con la empresa FCC. Y digo, por esos 7 millones de euros que tiene contratado para hacer el servicio de recogida de residuos y la limpieza. Y yo hace muy poquito, acuérdense ustedes, porque salía anunciado a la empresa, en este caso en el Canal 7 de la provincia, no recuerdo el medio, pero en uno de esos dos medios, salía el contrato publicado, el contrato que mantenía el Ayuntamiento de Las Palmas con la misma empresa, en este caso con la recogida de residuos. Llamábamos de los 20 millones en 8 años, lo dividíamos, era 2 millones y medio. Y usted dirá, pero es la recogida de residuos, sí, es la recogida de residuos de la capital de Las Palmas de Gran Canaria. Y ustedes me dirán a mí, mire, sí, pero yo le digo a usted, ¿y 3 millones y medio para limpieza? ¿Cuatro millones para limpieza? ¿4 millones y medio para limpieza? ¿No es demasiado dinero el desfase que hay de un contrato al otro? Preguntado siempre por eso. Y yo digo, ¿y cuánto dinero se recauda el Ayuntamiento de Telde a través de las tasas de recogida de residuos? ¿Cuánto? Para hacer un contrato como el que se ha hecho. Son preguntas que hago. Y señor Agustín, en este caso, el señor Agustín, el señor Agustín, porque quería participar en esta casa, acuérdense ustedes por el tema de que le recriminaba al señor Rubén de Más Portelde sobre el tema de la factura de festejo de cuando él estaba gestionando en el gobierno, y quería venir a aclarar la factura, pero es que primero no me ha aclarado lo de Vives y Nama, que quedó en venir para aclarar lo de las facturas del Vives y Nama. Seguidamente también iba a venir a aclarar lo del tema de las imágenes que hemos puesto, y tampoco ha venido. Y ahora quiere venir a aclarar lo de la factura de festejo. Mire, vamos a empezar por el principio. Aclare lo primero y después aclaramos lo tercero. Y digo, señor Eloy, en esta ciudad de Telde, donde se han subido las tasas de recogida de residuos, fíjense ustedes por donde teniendo un contrato de limpieza y de recogida de residuos con la empresa FCC, el Ayuntamiento de Telde, que usted se lo debería preguntar a sus compañeros, y permíteme que me ponga la gafa porque la edad ya no perdona, se toma la delicadeza de como Telde no tenía la escoba de oro, porque la escoba de oro se la dieron al anterior grupo de gobierno, el Partido Popular, pero la empresa, en este caso el Ayuntamiento de Telde, contrata, fíjese usted por dónde, y le estoy hablando cuando gobernaba Nueva Canaria, con fecha del día 4 de febrero del 2009, se presenta en el Ayuntamiento de Telde una factura por la empresa Hespéride para la limpieza de choque de la zona peatonal de San Juan, y nada más y nada menos que 7.592 euros. Teniendo contratado un servicio de limpieza el Ayuntamiento de Telde. Pues tiene contratado un servicio de limpieza, pues no le reclamamos a esa empresa que tenemos contratada, que le pagamos, pero vamos y contratamos otra empresa para hacer una limpieza de choque. Y le pagamos 7.592 euros. Hombre, si lo hacemos en San Juan, no vamos a dejar de atrás a San Gregorio. Y que más o menos compartimos euro arriba, euro abajo, y hacemos otra limpieza de choque
en la zona peatonal también de San Gregorio. Digo, por lo de compartir, para que no se cree esa de que a mí sí y a mí no, pues allí también se hace. Y aquí está la factureta, ¿eh? Otra limpieza de yoque y nada más que nada menos que lo por otro montante de 7.162,38 €. Y mire, el mismo día, el día 4 de febrero. Pues no contento que hay que seguir limpiando. ¿Y usted se acuerda de ese edificio que tenemos que se llama El Cubillo, que todavía no se ha abierto? Bueno, pero como no se ha abierto, tenemos que tenerlo limpio, aunque no se está utilizando. Y el día 14 de enero del 2011, pues se contrata también y se hace una limpieza de choque por financiación de obra del edificio de administración de San Juan, el cual no se abrió ni se ha abierto, por 17.501 €. Con esto de las riadas, bueno, hablamos de riadas, pero son barrancadas. Pues aquí cuando llueve también parece ser que el local social de Arao, pues también en un momento se hizo una limpieza de emergencia a consecuencia de la lluvia en el local, no como ahora, que no, esa sale el pueblo a limpiar. Pero allí sí se contrató para limpiar el local social de Arao y se le pagó a la empresa, la misma empresa, 6.731 €. Estamos hablando en febrero 2011. Pues la casa de Ruiz Vergara, pues se le paga también para otra limpieza de obra. Digo, contratamos empresas de obra, le damos el trabajo, pero después contratamos otra empresa para que vaya a limpiar lo que ensucia los de la obra. Pues aquí es que somos muy caricativos, o éramos muy caricativos. 10.689 €, señor Eloy. Esto se lo debe explicar a su compañero o preguntarle. Limpieza por la contratación de vehículos en instalaciones, equipamiento social y cultural del Valle de los Nueve. Miren. Otra limpieza. Pues mire, otros 5.402 €. Y aquí, como en esta ciudad, señor Eloy, somos más limpios que ninguno, le digo que somos más limpios que ninguno, ¿usted sabe cuánto se gasta en papel higiénico y jabón? ¿O cuánto se gastaba? Pues nada más y nada menos que 2.051 €. Tengo aquí una factura. Una facturita. Una facturita, no de todas las instalaciones municipales. No. De los baños de San Gregorio. 2.651 €. Por papel higiénico y jabón de mano. Se habla de limpieza, pues seguimos hablando de limpieza. Limpieza de choque, equipamiento deportivo, ídolo de Jinama, 4.578 €. Limpieza de choque del local social de Los Picachos, 4.679 €. Limpieza de choque por la finalización de obras de la guardería de la Huesa, la que no se ha abierto. Ahí está cerrada todavía. 9.423 €. ¿No se ha pagado mucho por limpiar en Telde, teniendo un servicio de limpieza? Se ha limpiado y se ha hecho un plan de choque en San Juan y en San Gregorio. Don Eloy, usted es nuevo y usted acaba de llegar a Telde, al gobierno. No a Telde, sino al gobierno de Telde. Y me gustaría que a lo mejor usted tome la iniciativa de preocuparse por el contrato que tiene la empresa FCC con el ayuntamiento de Telde, con los ciudadanos de Telde, y velar para que se cumpla con los pliegos de contrato. Y que nos explicara cómo se llevó a cabo ese contrato, cuáles son los servicios que se están prestando y si se está cumpliendo con esos servicios. Y no venga a utilizar de que haya venido una riada, en este caso una barranconada, y haya ensuciado Telde para ahora con este quite de responsabilidad, decir
que necesita más papelera, que necesita más camiones y que necesita más trabajadores. Lo que necesita Telde es que los que están trabajen. ¿Y quién tiene que hacer que se cumpla con los que están que trabajen? Pues son ustedes, con los servicios públicos. 928-68-2342 es nuestro teléfono, lo abrimos y queremos compartir con ustedes algo que nos olvidamos, que nos olvidamos. Y a lo mejor ustedes tienen que por lo menos documentarse de la situación de Telde. Y digo los políticos y dar por lo menos respuesta. Respuesta, por ejemplo, a estas imágenes que queremos compartir con ustedes una vez más. Y hablamos de la vergüenza, algo que le hemos llamado nosotros la vergüenza de Telde. La instalación del cubillo en la ciudad de Telde. La instalación del cubillo que iba a ser un gimnasio, un centro cultural, según se le comunicaba al gobierno de España, porque venía fondos del plan E, del fondo del plan de Zapatero. Ahí está. Todavía buscando dinero para terminarla, dinero para llevar la ejecución y ponerla en marcha, pero está limpia, ¿eh? Eso me consta porque con la factura que le he enseñado a ustedes y le he dado cuenta de la misma, por lo menos limpia tiene que estar, digo yo, ¿no? Pregunto, ¿no? Que debería estar limpia como los chorros del oro, porque cuando se ha pagado por limpiar esas instalaciones, 17.500 euros, hay que echarle hilo a la cometa. Ahí tenemos otra de las instalaciones. Ahí las tenemos, cerrada, en desuso. La desaladora. Una desaladora que se puso y que, hombre, es que la hay que ponerle y se olvidaron de la bomba. Eso es la zona industrial. Aunque a usted no le parezca mentira, es una zona industrial. Y es la zona de Salineta. Hablando de limpieza, esa es la imagen de los inversores para que vengan a invertir aquí, a Telde, para que se ubique en las zonas industriales que tenemos en Telde. El edificio de menores del Valle de Jinama, ahí lo tiene usted, plan E. El gobierno de España invierte dinero público, dinero de todos los españoles, centro de menores en desuso. Esa es la imagen. Y esas son las inversiones. Que después vamos y le decimos al señor Mariano Rajoy cuando viene a Telde, hombre, a ver si invierte más en Telde y nos, por lo menos nos eche una mano para pagar la deuda. Y dirá el señor Mariano, hombre, yo pago la deuda, pero ¿para qué? Digo, esas son las inversiones que pedimos dinero a España. Esas son las inversiones que se llegan, las pocas o las muchas que llegan. Otro de los escándalos, el puente de San José de las Longueras, otra de las vergüenzas. Se construye un viaducto, se construye ese puente, que por cierto, como puede ver, el material de primerísima calidad, ahí, chapó. Pero cuando se construye ese puente se nos ha olvidado que hay un torreón de la luz. El Palacio de la Cultura, la obra emblemática de la ciudad de Telde. Está la obra faraónica. Si estuviéramos en Egipto, esto sería una nueva pirámide, pero visto de otro nivel arquitectónico. Es la pirámide de la vergüenza. Inversión, dinero tras dinero, que se ha invertido en una obra que no tiene fin. Pero pedimos más dinero para hacer esa inversión. Esto es lo que tienen que recordar.
Y esto es lo que hay que pedir responsabilidades. Para empezar, cuando se llega a un gobierno, se forma un nuevo gobierno, pero donde han gobernado los anteriores, y los anteriores de los anteriores, pero es que son los mismos. Hay que pedir responsabilidad, aunque sea compañero suyo. No se rompa la vestidura. Algo que le voy a... Es que hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Mire, le voy a enseñar ahora unas imágenes. No hay dinero para el tren, ¿y qué hacemos? Pues tapamos los baches con cemento. Vean ustedes las chapuzas que se hacen. Pues ahora, como no hay alquitrán, tapamos los baches con cemento, pero ¿qué pasa? Que echamos el cemento y cuando pasa un vehículo, pues se le entierra la rueda, como la imagen que tiene ahí, y se vuelve a crear el bache. Esas son las inversiones que no se tienen que llevar a cabo. Eso es tirar el dinero. No tiene otro nombre y apellido. Tirar el dinero. Seguro que se ha hecho con buena voluntad, seguro. Pero ¿dónde está el jefe de servicio? El encargado que tiene que supervisar, que se lleva a cabo y que se cumpla, que se le diga, oye, mire, vamos a hacer esto, vamos a arreglarlo. Pero oiga, ¿para qué arreglamos si después pasa un vehículo y entierra la rueda? Porque es que le ha puesto cemento y vuelve a crear el bache. O que volvemos a llamar otra vez al de la Cuba. Pero el de la Cuba, si viene otra vez, va a cobrar otra vez. Y esto suma y sigue. 928-68-2342 es nuestro teléfono. Y esto es Hablando Claro. La documentación es la que es. Y las imágenes son las que son. No podemos cambiarlo. Y un pueblo sin pasado es un pueblo sin futuro. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don Paco. Muy Martín. Buenas noches. Vamos a ver. Me pisó lo del torreón del viaducto este. Simplemente voy a hacer una pregunta, a ver si alguien sabe quién recepcionó esa obra. Simplemente a efecto de currículo, nada más. Bueno, presuntamente Montoro, responsable de más de 800 millones de recortes a esta comunidad, que no deja atrás ni a Rajoy ni a Soria. Esto está firmado y no y incumplido. Montoro viene el día 16 a Canarias, pero bueno, rectifico, a Tenerife, cuando la sede del gobierno de Canarias está aquí en Gran Canaria. Sigo con su visita. Él va a aprovechar para hacerse la foto, está en campaña, y el asunto de Alite dice que a partir del 2016, pero él sabe si va a salir en el 2016. Yo digo que Clavijo le conteste. Nosotros cumplimos el déficit y nos los premia autorizándonos un 1% para inversiones, y se premia a otras comunidades que se han dedicado al vacilón, y Clavijo no dice nada, pero sí autoriza aquí en la comunidad canaria un aumento de las dietas de un 36%, y ya se está espabilando un poco, está echándole la culpa a otros gobiernos, y él no sabe que lleva 30 años su partido gobernando, un día con el PP, otro día con el PSOE, otro día con el PSOE y otro día con el PP. Otra cosa, el Ministerio del Interior elige a los presidentes y vocales de las mesas electorales. Y yo pregunto, ¿por qué no eligen de las listas de los parados que no ganan nada? ¿Eligen a esa gente? Buena pregunta. Otra cosa, esta tarde Esperanza Aguirre le ha dicho a Cospedal que si Montoro está en la lista de Madrid, ella no está. ¿Sabe? Están peleándose. ¿Y sabe por qué? Porque dice que Montoro hace años filtró lo que ella ganaba, las nóminas. Y más esta tarde perdió por 62-73 en el baloncesto. O sea que eso es lo que hay. Y nada. Don Martín. Hasta luego. Un placer escucharlo y oírlo. Oye, lo de la señora Esperanza Aguirre también tiene tela. Como era poco lo que ganaba la pobre, digo, y me gustan estos políticos y políticas, ¿eh? Me gustan porque son tan transparentes, tan cercanos y tan allegados que después nos vamos enterando de cositas. Como por ejemplo que en su mandato, siendo ella presidenta de la Comunidad de Madrid, hombre, parece ser, hombre,
que Madrid es solidaria y los vecinos y vecinas de Madrid pues le pagaba la luz o el recibo de la luz de la casa de la señora Esperanza Aguirre. Paga pueblo, que ellos viven bien. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Muy buenas noches. Emilio Alonso de Ejido. Don Emilio Alonso. Yo empezando le voy a poner un poquito de humor a todas las limpiezas que usted me ha puesto ahí esta noche. Estoy asombrado yo, porque yo la ciudad de Tele ya no le voy a poner la ciudad del mueble ni la ciudad del valle. Le voy a llamar ahora de aquí de adelante la ciudad Don Limpio. La marca Fai, esa famosa que limpia todo, con una botella limpia todo. Porque es que yo no sé dónde habrán metido tanto dinero para tener Telde como lo tiene, con tanta factura, tanta factura, tanta factura. Es que estoy asombrado, asombradito estoy. Y después le voy a dar una noticia que ya me parece que lo ha dicho tres veces por la tele. La calle Doctor Meliá, hombre, por Dios. Ya quitaron la acera de Franco, coño, la están arreglando nueva, coño. Hombre. Después de tantos años, ¿eh? ¿Se da de cuenta, don Francisco, lo que es la tele? Yo no sé si lo mío llegó a algún sitio, pero ellos se están gastando las perlas y las están poniendo como hay que tenerlas. Y ahora me va a quedar otra cosita que no la voy a aflojar hasta cuando me la arregle. Porque si había una normativa para hacer cera de tres metros y arreglar pueblos sin barreras para que los inválidos caminen y no caminen, usted me parece que ya le sacó un reportaje a la calle Juan Ismael del barrio de Ejido. Sí. Yo le voy a cambiar el nombre a la calle. La calle ahora no se llama Juan Ismael, para mí se llama El Cambao. Porque yo voy caminando y me echo fuera la acera. Y no me voy a callar hasta cuando arreglen la acera. Tiene que ser que me muera antes, pero yo voy a beber la acera. Esa como marca la ley, una acera bien arreglada. Que los vecinos de Ejido se merecen la acera esa que esté derecha. Porque usted va caminando y se echa fuera la acera porque la corriente se lo lleva. Uh-huh. Ahora están empezando en la calle Juan Ismael, a la punta abajo, en el número 1. Están haciendo un remate allí. Deja ver si siguen para arriba. Los estoy acechando como cosas buenas. Y el valle del puente de la Longuera, a ver si se acuerdan de mandarle allí, aunque sea un camión, le echa cuatro baldes de tierra. Buenas noches, feliz programa. Muchas gracias, don Emilio. Ha hecho usted un recorrido de infraestructura de vías y obras. Pero fíjese usted por dónde. Es curioso lo que don Emilio nos explica, lo de la acera. Esto fue obra del plan E, del plan de Zapatero. Pero no solo está. Don Emilio, voy a compartir con ustedes unas imágenes el próximo martes que va a ver usted. Somos solidarios y nos vamos a demandar con otros municipios. El próximo martes no se lo pierda, porque verá usted que vamos a hacer hermanamiento con otros municipios y verá también dónde también existe la acera del vacilón, porque hay que llamarle la acera del vacilón. Tenemos otra llamada. Pues damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Dígame usted. Bueno, soy José Luis Rodríguez Martín. Don José Luis, dígame usted. Soy funcionario del Ayuntamiento de Telde. Pues, en primer lugar, quiero denunciar una serie de anomalías, bueno, que hay en el municipio, en el entorno que vivo. Es verdad que por todos lados existe y no hay para todos con la situación económica que tenemos. Pero sí es verdad de que donde vivo, en la zona del Roque, esto ya es una zona ya que hay que ponerle remedio, porque es el espejo, por decirlo de alguna forma, de Telde. Sí. Telde necesita toda esa autovía del Cabildo, donde tiene y donde se podría montar mercadillo con un cuidado policial, los domingos mercadillos en San Gregorio también, fiestas para los niños con castillos hinchables hasta las 2 de la tarde, y Telde dejaría de ser una ciudad dormitorio. Ya eso está presentado por, no por quien le está hablando ahora,
sino por también un compañero mío, amigo mío, funcionario, que se llama Laureano Casimiro. Yo expresarle la felicidad a la alcaldesa y a todo el grupo de gobierno, porque todo no se puede hacer de un día para otro. También hay que ser consciente de ello. Yo llevo 20 y pico de años y no tengo nada en contra de ello. Pero sí, Telde tiene que dar un vuelco. Los primeros de mes en San Gregorio y en San Juan, todos estos chavales jóvenes que están en el Monopol, en Las Palmas, que son guitarristas, que se dedican a la música y no se les da la oportunidad, eso llenaría y crearía actividad comercial, crearía alegría, crearía no una ciudad dormitorio, donde nuestros hijos el domingo casualmente con solo un paseo se ve nada más que personas en una carrera, y era un montón de parejas con sus niños saliendo a la calle, a la cafetería. O sea, es otra ciudad de Telde, que es la que queremos ver, y todo lo que se puede mejorar, pues mejorarlo. Eso es lo que, entre otras cosas, que yo quería, porque no voy a criticar lo que todavía ellos no han ni han compensado. O sea, han compensado y tienen que entablar, y se habrán encontrado también con muchos problemas y con muchas actitudes y con muchos impedimentos económicos y de cualquier otra índole. Don pero José, dígame. Muchas gracias por llamar y por compartir. Pero la denuncia más importante es que yo tengo una patología neuromuscular de los dos pies. Ya tiene los servicios jurídicos, lo tiene Diego Hernández Delgado, que es el jefe del Ayuntamiento de Telde, lo tiene Francisco Martín, lo tiene el jefe de la Seguridad Social. Ya todo esto se ha caminado, y entre eso no se me puede descontar de mis emolumentos el 25% de mis retribuciones, porque entre ellas, en un acuerdo del año 2012 que recoge el boletín, dice textualmente que son accidentes de trabajo, operaciones quirúrgicas y, punto y coma, tratamientos oncológicos, lesiones neuromusculares y cardiovasculares. Y con lo cual, eso no se está contemplando conmigo, con lo neuromuscular, que ya lo tiene la alcaldesa en su despacho, lo tiene el jefe de personal, y espero que no vayan a cometer un delito de prevaricación, porque este año, de mi bolsillo, de mi emolumento, de mi familia, se han llevado 3.000 y pico euros. Pues mientras, con ese mensaje nos quedamos, don José Luis, porque sabe usted que son 3 minutos lo que podemos darle a todas las personas para que intervenga a través del hilo telefónico, y tenemos que marcar la pauta con todas las personas. ¿Tenemos otra llamada? ¿Nos vamos a publicidad? Pues nos vamos a publicidad, a la huerta, seguimos con todos ustedes aquí en Hablando Claro. Gracias por estar con nosotros, y volvemos ahora de la publicidad. En un minuto estamos nuevamente aquí. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá, de lunes a viernes de 11 a 12, aquí en Canal 4 TV.
un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. ¡Archirreciclaje! Mira, hijo, voy a separar para reciclar. Voy a tirar este brick de jugo en el contenedor azul. ¡No! Eso es un brick. Y va en el contenedor amarillo, no lo tires ahí. Pero es de cartón, ¿no? Y el contenedor azul es para papel y cartón. No, Archie, no. Los bricks están compuestos de capas de varios materiales, como el plástico, el cartón y el aluminio. Si lo tiras en el contenedor azul y se mezcla con el cartón, no se podrá reciclar ni el cartón que hay en el contenedor, ni el brick. ¡Wow! ¡Menudo lío! Entonces, ¿dónde lo pongo? En el contenedor amarillo. Es un envase, pero antes escáchalo o aplástalo para que no ocupe tanto espacio. Vale, entendido. Todos los envases al contenedor amarillo, incluso los bricks. Recuerda, los bricks son envases, y aunque tienen cartón, están hechos de otros materiales que pueden reciclarse. Pero para hacerlo, no pueden mezclarse con el cartón y el papel. Tienen su propio proceso de reciclado. Los bricks no van en el contenedor azul, pero sí las cajas de cereales, de galletas, de zapatos y los periódicos y revistas. Archie, ¿dónde vas? Atiende, que luego te equivocas de contenedor. Entendido. Bricks van en el contenedor amarillo, no en el azul. Me voy, que he quedado con Luis para comer unas tortitas. ¡Mmm! Recuerda, en el contenedor amarillo, solo envases de plástico, latas y bricks. FDS Canarias, ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente.
Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en el Hablando Claro, compartiendo con ustedes este tiempo de estar, en este caso captando información a través de ustedes, a través del hilo telefónico, con sus comentarios, sus valoraciones. Buena iniciativa por parte de don José Luis, que nos comentaba esa iniciativa de activar el comercio, de activar la economía en el municipio de Telde, y sobre todo por la zona abierta de San Gregorio, la Rambla, que le llamamos la Rambla de San Gregorio, en la cual siempre ha estado ahí, alejada de la mano de Dios. Esperemos que se active, y con estas iniciativas y las valoraciones que hay que hacer, oír al ciudadano, oír al vecino, a la vecina. Hay que escuchar al ciudadano a pie, que es el que paga los impuestos, que son los que ponen y quitan políticos. Ahora vienen las elecciones generales, pues quien quita al presidente y pone al presidente son los ciudadanos de toda España. A lo mejor los catalanes no votan en estas elecciones porque, como no quieren la independencia, pues se abstendrá de votar, digo yo, como es el voto al gobierno español. Digo yo, no sé cómo lo van a hacer. Habrá que preguntar. El 928-68-2342, nuestros teléfonos, y están a la disposición de ustedes para que participen e intervengan a través del mismo. Antes de seguir con la llamada, me gustaría, es que es algo que me preocupa. Me preocupa, la pasada semana ofrecimos unas imágenes y estamos hablando de limpieza, y me preocupa porque hay que asesorarse y hay que tener un poco de preocupación, y sobre todo con lo que se tira y lo que se deposita en las vías públicas. Estas imágenes que le ofrecimos a ustedes de este bidón de Uralita que estaba depositado en la calle que llamamos calle ciega, aquí en Telde, en San Juan, pues desapareció. Alguien lo recogió. No fue un vecino, porque nadie llegó a llevar eso para la casa. Pero como están ustedes viendo, ese bidón de Uralita está partido. ¿Qué significa cuando se rompe una plancha de Uralita o un bidón? Pues se desprende por parte de ese material un polvillo, amianto se llama. Y es altamente cancerígeno. Y eso tiene que tener un tratamiento. ¿Cómo se ha tratado ese residuo? Porque eso es un residuo. Me gustaría que el señor Eloy Santana me explicara cómo se ha tratado, o cómo se trata, o qué contrato tiene, o cómo. Son muchas preguntas, pero con una sola me valdría, una respuesta sola. ¿Qué contrato tiene o qué tratamiento da por la parte de la empresa que recoge estos residuos? Digo, el residuo de limpieza viaria, de la recogida, del residuo de la limpieza en Telde. Me gustaría saber cómo se ha tratado este residuo, y vuelvo a lo recalco, peligrosísimo. Tenemos llamada. Seguimos con la llamada, 928-68-2342. En Hablando Claro, atendiendo a nuestros amigos y a nuestras amigas. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Gerba Batista de aquí de Aruca. Doña Gerba Batista, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted no tiene, en Aruca no se hizo las aceras de esta...? No, mire, nosotros todavía tenemos peores. Mire, no le puedo hablar mucho porque tengo la mano derecha que me caí y me he roto el fémur y estoy que no puedo ni moverme. Pero mire, a la riada. La riada, esto era, mire, hablamos de riada y de lluvia. Esto era, los coches todavía están haciendo sisa. La zanja que está en esta carretera donde yo vivo, usted sabe lo que le voy a decir, que son como haciendo sisa, porque si cae la rueda dentro de esa zanja, usted se podrá imaginar lo que cuesta sacar un coche. Coche de gente trabajadora, que se van por la mañana y vienen por la noche. Imagínese usted que tengo que dejar encendida la luz de fuera para que puedan ver los vecinos. Esto es deprimente en el siglo XXI. En la época que estamos, Dios mío, es que me pongo nerviosa porque no quiero coger nervios, porque es que
veo una incompetencia y digo, ¿dónde van mis impuestos, señores? ¿Dónde van mis impuestos? Es lo que quiero saber, porque esto es que vienen las elecciones, como prometen, como dice. Yo dije perfectamente cuando me quejé de la boda que esto parecía caminos de cabra. Uh-huh. Es que estamos hablando de tres cosas importantes, que es la salud, alcantarillado, luz de calle y rotonda entrada. Que esto es que pagamos nuestros impuestos. ¿Cuál es el problema? No pueden especular, ese es el problema. Y son muchos años, son 40 y tantos años que me han pagado, que he pagado un plan parcial que no existe. Exijo factura y me las niega. Exijo factura, 2.400.000 de hace 30 y pico años, señor. Sáqueme cuenta en euros hoy a ver cuánto es. Pues si ellos cobran por unos intereses, pues nosotros también tenemos que cobrar por esos intereses que no justifica factura. Uh-huh. Me han cobrado por las aguas residuales que no las tenemos, unos recibos de 24 años. En los recibos del agua he pagado y me han devuelto, claro que me lo devolvieron, por 3 años. ¿Por 3? Un año Canaragua y 2 años el ayuntamiento. Lo que le estoy diciendo, 90 euros, esto es lo que le pertenece, señor. He hecho escrito al diputado del común, el señor Jerónimo Saavedra, para que me conteste, porque yo creo que es el defensor del pueblo. Uh-huh. Y sigo insistiendo, aunque ahora tengo este problema del brazo que se me ha roto, porque mire, grabé todas las riadas que había de agua. Y claro, los vecinos, ¿qué es lo que hacen? Pues todo el mundo coge una saya, aquí se va a hacer. No, gracias a las canaletas que se hizo, con un 50% de agua, esto no fue una piscina. Yo me aprovecho de su programa, don Francisco, y perdone si me cito hablando, pero esas son las injusticias, y arriba pagamos cosas que no se utilizan. ¿Quieren tirar lo nuevo? Pues quieren tirar, no reciclar, sino tirar para poder pagar. ¿Quién paga? Los ciudadanos. Entre un partido entre otro. ¿En qué manos estamos, señor? ¿En qué manos estamos? Buenas noches y un saludo para todos, porque no me voy a callar ni me callarán nunca hasta que me muera. Buenas noches. Esta es mi gente. Estas son las mujeres luchadoras. Estas son las personas que defienden el interés general de los vecinos y vecinas. Doña Ger, espero que se mejore rápidamente y que esos dolores se desaparezcan. Es un claro ejemplo de esta sociedad, de estas personas que velan y que denuncian y se ponen en primera fila, pero tenemos que ir al lado de ellos, ni delante ni detrás, al lado de ellas. Los vecinos de Aruca tiene que ir al lado de ella diciendo, oye, es verdad lo que dice doña Gerba Batista. Tenemos que alzar la voz, hay que alzar la voz. ¿Se pagan impuestos? Sí pagamos impuestos. ¿Para qué? Para recibir servicio. Para recibir servicio. Pero mire, no vaya a ser como aquí, ¿eh? Que aquí pagamos la limpieza viaria, la recogida de residuos, y después se contrata a otra empresa por otro lado para un plan de choque. Alguien de las dos empresas lo está haciendo mal, porque si yo tengo contratado a una empresa para que haga ese servicio y después tengo otra empresa para que venga a limpiar sobre lo limpio, como dijo don Emilio, la ciudad de don Limpio. Vamos a patentar y vamos a... Hombre, lo que podría ser el próximo nombramiento de hijo predilecto, ni José Manuel Soria ni nadie, sino don Limpio, que venga y... Y de ahí el discurso este de la fiesta. Y cosa curiosa ahora, ¿eh? La fiesta se organiza en un barrio y se celebran en otro. Si seguimos así, las próximas fiestas de, por ejemplo, vamos a ir de la costa a la cumbre. De Melenara, la verbena la hacen Cazador y los fuegos lo tiran en Jinama. Si siguen así, ¿cómo van? Digo yo, hay que reconducir un poco el tema, o no, y separar lo que es la fiesta de San Gregorio a eventos que se realizan en San Juan. Y con esto no quiero crear enfrentamientos, ni... No. Lo que no se puede hacer es mezclar el bacon con el tocino, señor Juan Francisco Martel. Y hay que separar una cosa de la otra. Si alguien organiza un evento en San Juan, es un evento que se organiza en San Juan. No aprovechar de ese evento que se organiza en San Juan para ver todo lo que hago y lo incluyo
en la fiesta de San Gregorio. Queda mal, hombre, queda mal, porque confunda a la gente. No confunda usted a la gente, señor Juan Francisco Martel. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Marina. Dígame. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver, un saludito para Gerba, siempre se lo mando, y que se mejore. Ay, Gerba, esa carretera te mata, qué años llevando con esa carretera. De momento seguirás con el picón que te echan de vez en cuando. Bueno, vamos a ver, don Francisco, yo lo mío iba para Fomento y para la alcaldesa de Telde, porque cuando la riada famosa lluvia que hubo, que se creen que en Canarias nunca va a llover, y total, como no llueve no arreglamos nada, y cuando llueve pues nos gastamos todo y pedimos fuera socorro, porque aquí dentro como no hay dinero, lo pedimos fuera, catastrófico todo. Pues le quería decir que, vamos a ver, yo me quedo en mi furgón en el Parque de la Condesa durante todo el día, es decir, a la punta arriba, donde se abren las puertas, por la parte de adelante de la carretera. Yo entro allí dentro sobre las 9:30 a las 10 de la mañana y ahí estoy todo el día hasta que cierra. Cuando la riada, quedaban dos trabajadores dentro, yo no lo sabía, pero yo no llevo tampoco quién entra, quién sale, y quedaban dos trabajadores de Fomento. Y claro, ¿qué hicieron? Cerraron las puertas con candado. Las puertas, la verja, la grande, la cerraron y me dejaron dentro. Pues una amiga mía le mandó una nota, oye, mira, que me estoy cerrada, que tal, que cual, que aquello, que lo otro, que viene. Y que resulta que le dice a los trabajadores, mira, usted puede abrir la verja para yo llamar a mi amiga, que está ahí dentro, para que salga por lo menos. No, 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 lo siento, ahora se tiene que quedar ahí dentro hasta que venga alguien y le abra la puerta. Así, tal y como suena. Un perro que se quedó atrapado allí dentro, y eso es lo que hay. Pues no contesta ni la señora alcaldesa, ni contesta Fomento. Yo sé que son duros de pelar, ¿sabe? Duros de pelar en el terreno este de arreglar las cosas, pedir una disculpa. ¿Por qué sucedió esto? Es un ser humano. Y como no lo llego a entender, digo, voy a llamar al canal de don Francisco y por lo menos, a lo mejor, con un poco de suerte, lo oye. ¿Que le va a importar un pepino y parte de la otra para hacer la ensalada? Yo lo sé, pero por lo menos que lo sepan. Si ponemos los mismos, siempre los mismos, porque es que son los mismos, ¿qué piensa el pueblo que van a hacer? Lo mismo. Y no es repetirse, es exactamente lo mismo. Porque yo me paseo por Telde con mi furgón y no hay una carretera que diga usted qué bien está. Ni una. Pero sí veo a los policías multándolo por cualquier bobería. No perdonan ni a Cristo que bajara del cielo. O sea, y lo ve usted con las luces apagadas en una esquina, faz, cazando ratones. Eso lo veo yo porque me paseo de madrugada. Y ahí es donde se ve todo. La basura, la dejadez y todo lo que hay. Así que muchas gracias, don Francisco. Y que nada, que perdone la tabarra que le doy. Para nada. Muchas gracias a usted por llamar y por intervenir. Y la verdad que lo que usted le ha pasado le puede pasar a cualquier ciudadano. Y ahora volvemos al inicio de este programa. Fíjese usted por dónde. Ahí donde está, y por suerte hay muchos trabajadores de empresas que prestan servicio a las instituciones, ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, de subcontrata, que son trabajadores que lo vive, que son trabajadores que tienen una disponibilidad, una sonrisa, un talante de cercanía, y que se preocupa por hacer su trabajo. Y volvemos al inicio de este programa, digo, por las imágenes que ustedes vieron del punto limpio de San Bartolomé de Tirajana, donde ese señor que va todos los días a trabajar, si va todos los días a trabajar, digo yo, alguien irá a abrir la puerta, digo yo, ¿no? Y ve eso fuera, y parece ser que entra con los ojos vendados, o entra dormido por la mañana, y cuando abre la puerta es cuando Dios dijo hágase la luz y se creó la UNELCO, vio la luz, pero no ve lo que está afuera. Digo, ¿y qué le cuesta? Pues bueno, ahora nos venimos a Telde. Estos señores que han cerrado la puerta, ¿qué es su obligación para empezar? Si ya cierran esa puerta, su obligación es, cuando se cierra la puerta, estar seguro de que no hay nadie dentro,
y que no queda nadie dentro. Pero bueno, tuvieron ese descuido. Errores humanos los cometemos todos, hasta yo, y montones. Por lo menos cuando alguien le llama y le dice, oye, mire, es que se ha quedado una persona dentro, es abrir la puerta. O es que solo sabe cerrar. Puede ser eso. Puede ser, ahora hay que entender, ahora lo entiendo, ¿no? Porque estos son los que cierran. Y hay otros que vienen que son los que abren. Digo, pregunto, ¿no? Pues a lo mejor es que no, el curso de abrir no lo hicieron y desconoce cómo se abre la puerta. Solo sabe cerrar la puerta. Pues posiblemente. Pues por lo menos, los cargos públicos que oyen esta conversación y oyen la denuncia de esta señora, por lo menos interesarse y preguntar, oye, ¿qué ha pasado? Y si se queda un niño, usted imagínese que se queda un niño que entró a jugar, cierran la puerta y se queda ese niño dentro. ¿Qué puede pasar? Y si se queda una persona y que por lazo del demonio, que Dios no lo quiere, y esa persona cuando se ve dentro se desespera y sufre un ataque cardíaco o cualquier tema y fallece. ¿A quién le pedimos la responsabilidad? ¿Ven ustedes que con qué poquito se solucionan los problemas y por qué la dejadez de algunos lo engrandece? Esta es la realidad que surge y que pasa, lamentablemente. Y después protestamos porque hay desempleo, porque no se crea empleo. Pero si también cuando tenemos empleo no lo sabemos cuidar, no somos agradecidos de trabajar con armonía y al servicio de aquellos que nos pagan, los ciudadanos, no esclavos, al servicio, con buena amabilidad. Mira, perdone, es que me he equivocado. Oye, mire, fue un descuido, no la vimos dentro. Abran la puerta. Si, salvo que no hizo el curso de abrir. A lo mejor hizo el curso de cerrar y no de abrir. Ahí lo podemos entender. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Francisco, con don Nicolás. Don Nicolás, muy buenas noches, amigo. Mire, yo quería decirle una lanza al favor de que los gobiernos que están no han dado presupuesto a ninguno. Son gobiernos nuevos, han entrado hace 4 meses y tienen que esperar el año que viene para que den ellos esos presupuestos. Efectivamente. Eso hay que entenderlo todos los ciudadanos también. La crisis que tenemos también es que tenemos que mirar los 45 millones que están en Andorra de Alto Mar y compañía. Después el caso Púnica. Después los 3 tesoreros del Partido Popular. Después Luis Fuerte. ¿Dónde vamos ya parado, Francisco? ¿Qué ha hecho Rajoy por Gran Canaria, por los canarios, sino meterlos en la miseria? No digo yo, yo lo digo en la cara. ¿Me entiende? Porque a mí no me asusta ningún político, usted lo sabe. Sino que no se metan en la política, porque yo no los mando que se metan. Ahora sí tiene que ser consciente el pueblo canario que esta gente que están ahora en las instituciones, ayuntamientos, cabildos, gobiernos autónomos, no han dado presupuesto de ellos. Y hay que esperar a que el árbol dé las peras para poder coger los frutos. Yo sé que todos los barrios están abandonados, pero esto viene de atrás. De Cardona, el gimnasio de 12.000 euros, 12 millones. De euros, y eso es lo que voy. Y así lo pago como lo paga. Ni ayuda para el alquiler, ni ayuda, ni trabajo, ni nada. Porque ahora mismo si usted conoce a quien sea, le digo, oye, mi situación es esta, yo quiero trabajar. De San Marino Rajoy le manda que usted tiene que sacar carnet de peón, el otro de fontanero, el otro de electricista. ¿Qué me van a decir? Mira, que yo mi profesión. Que hasta eso está en magistratura, trabajo, lo que yo he trabajado. Si eso tengo familia en Bélgica y eso no se usa ni en Bélgica, carnet de nada. Y en Bélgica queman la basura. Y otro día se la llevo a los camiones. Se lo digo porque tengo familia allí. Domínguez son primos míos. Y ahí tienen las dos nacionalidades, la canaria y la francesa, la belga. Porque yo he estado ahí cuando yo tenía 35 años. Y yo lo que no puede hacer la gente es pedirle a estos gobiernos que estaban el otro día que la gente sea sucia también, porque hay que ver que si eso también tiran botellas, tiran latas, tiran todo y que hagan todo por todos sitios. Porque se cree que el barrendero es el que tiene que limpiar y esa limpieza la pagamos todos nosotros. Efectivamente. Buenas noches, perdón, Francisco. Nada, para nada, aquí no se perdona, aquí se interviene, aquí se participa, aquí comentamos cómo lo vivimos. Aquí no hay que pedir perdón para nada.
Al contrario, nosotros le agradecemos la participación. Y es verdad. Y es verdad. No es más limpio aquel que limpie, sino que no ensucia. Si reciclamos, lo que pasa es que a nosotros nos dice, oye, es que hay que reciclar, y reciclamos. Pero después, ¿qué tratamiento se da a aquello que reciclamos? Se nos subvenciona. Hay unos países europeos que allí, si usted va con la botellita de plástico, la lleva, pam, le da un ticket, le dan tal, pues tiene un descuento, va a comprar al supermercado, lleva la botellita, lleva esto, lo otro, el recicle, y a su vez tiene una bonificación en la compra. Ahí vamos trabajando. Y aquí, ¿por qué no se hace? ¿Qué hay detrás de todo este reciclado? ¿Qué hay detrás? Fíjese usted por dónde lo que voy a decir, de la basura. Es una pregunta que me gustaría saber, que alguien nos explique. ¿Qué hay detrás de este mundo? Del mundo de la basura, del mundo del agua, de esas tasas que se pagan. Pagamos depuración, como dice doña Gerba Batista. Paga 24 horas de años pagando depuración. Y cuando llega dice, oye, mire, es que yo no estoy recibiendo este servicio. Tiene que caminar, ¿eh? Que caminar, para que le llegue y le diga, es verdad, ciertamente, lo has pillado, nos han pillado. Pero mire, le devolvemos 3 años. ¿Y los 24? La pillería de los 24. Te has quedado con 21 años. Este es el problema que hay. Este es el problema que tenemos, entre otros. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Muy buenas noches, don Alberto Teixeira. Un martes más a esta habitual cita con Canal 4 Televisión de esta isla redonda de Gran Canaria. Pues, donde nos encontramos a una altitud de 1000 metros y con una temperatura de 18 grados. Pero el veranillo de San Martín dura 3 días. Y de mitad de noviembre adelante, el invierno será constante. Pues el reciclar es una responsabilidad de todos. Las administraciones públicas, los ayuntamientos, el cabildo, el gobierno, tienen un papel importante. Hay también una filosofía que viene de Europa, que dice que quien contamina debe pagar. Conocemos cómo funciona un microondas, cómo funciona un ordenador, cómo funciona un smartphone, un teléfono inteligente. Pero esta maquinita que somos nosotros, a veces no los comprendemos, que parece que no trae manual de instrucciones. Pero bueno, ¿quién es el que tiene la autoridad del pueblo, la ciudad? ¿Quién es el que puede movilizar? ¿Quién tiene que estar metido? ¿Quién tiene la autoridad para hacerla cumplir? ¿Quién tiene que estar metido en el fregado? Lo que no se puede ser, no se puede estar en un cargo de máxima gestión, no se puede estar de florero. Un cordial saludo y muy buenas noches, muchas gracias por dejarme participar. Al contrario, don Alberto Teixeira, es un placer tenerlo un martes más compartiendo desde La Vega de San Mateo. Este tiempo de estar en familia. Estamos abriendo, decimos frontera, estamos abriendo, expandiendo Aruca, Telde, La Vega, San Mateo. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don Francisco, soy Alfonso Cabrera del Valle Ginán. Don Alfonso Cabrera, dígame usted, amigo. Vamos a ver, don Francisco. Ya empezamos otra vez con la misma cantinela y con el mismo rollo, como pasa cada 4 años, con las elecciones. ¿Y cómo puede tener tanta poca vergüenza aquellos que han llevado, vamos a decirlo así, a la ruina del ayuntamiento de Telde? Se podría decir a la quiebra. Bien. Sí. ¿Eh?
Sí. Y se vienen y se pasean por Telde, se van a la Asociación de Vecinos de los Eucaliptos 2 y algunas asociaciones más para dar sus mítines, vamos a decirlo así, a la zorrona, metiendo el rejo a ver si hay posibilidad de que se les vote otra vez. Yo pienso que la ciudadanía de Telde, el Valle de Jinama, los barrios de Telde, la ciudad de Telde en general, debería de pensar bien, en conciencia, quién han sido los partidos políticos que han llevado a nuestro ayuntamiento a la quiebra. Que las próximas elecciones a esa gente no se vote, porque harían lo mismo, don Francisco. Ya eso es vicioso. Es bueno tener el dinero en las manos y no saberlo administrar o hacer lo posible por dejar algo en el bolsillo. La verdad que es una vergüenza como dónde se ha quedado la ciudad de Telde por la falta del saber hacer que tienen que tener las personas y del honradez que tienen que tener las personas. La verdad que es penoso ver partidos que han ofrecido un montón de cosas como Nueva Canaria, PSOE, más por Telde, que en su momento gobernaron, el PP, Coalición Canaria, el de Martel, y tantos que estuvieron gobernando en Telde. Y todos ellos son los culpables de arruinar el ayuntamiento de mi ciudad y de la ciudad suya, don Francisco, y de la ciudad de ellos. Nos han dejado en la miseria. Y todavía tiene la señora alcaldesa la vergüenza, porque su partido también fue copartícipe con otros, de llevar a este ayuntamiento, porque don Francisco, hay que reconocerlo, el partido que más ha estado gobernando en Telde es Nueva Canaria, ¿eh? Efectivamente. Entonces, tanto tiempo también tienen culpa ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay que votar, pienso yo, a Nueva Canaria, hay que votar al PSOE, hay que votar a Coalición Canaria, hay que votar al PP. No se puede votar a personas que nos han arruinado, que nos han llevado a la quiebra a nuestro ayuntamiento. Otra cosa, don Francisco, corríjame. ¿Es verdad que cierto miembro del Partido Popular de Telde se cayó dentro de la caja del dinero? Eso mismo. Qué vergüenza, ¿no? La verdad que sí. Don Alfonso Cabrera, un placer escucharlo, compartir con usted. Siempre con la picardía de don Alfonso Cabrera. Eso tienen que explicarlo. Tienen que explicarlo. Y hay que explicar las cosas. Y quien lo tiene que explicar son los que saben cuál es el problema. Hasta ahora no hemos oído a la presidenta del Partido Popular de explicar nada de ese tema. Debería salir al frente, por lo menos para la ciudadanía. Ya, de eso digo por el tema de la transparencia, ¿no? Digo yo, por el tema de la transparencia, ¿no? Fíjense ustedes que se le paga a una empresa 2.651,48 euros por papel o jabón de mano y nadie ha salido a la luz a decir, oye, jefe de servicio, ¿cómo es esto? Que en unos baños públicos se gaste tanto dinero en esto, ¿no? ¿Sabe por qué? Es dinero público. Y como es dinero público, no nos cuesta nada a ellos que gobiernan, a los que gobiernan. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Dígame usted. Primero que nada, le agradezco porque ella recibió mi llamada. Llamo desde el vecindario. Resulta que tuve una pequeña avería aquí en la casa y se me cayó un cacho de
del garaje, fui al ayuntamiento y me exige que tenía que sacar un permiso de obra, cuando era una cosa de primera necesidad. Me cobra 150 euros para darme la licencia de obra. Me exigen escritura de la casa. Se la llevé. Fotocopia del fronte. Todo correcto. Después, un contratista, el ayuntamiento me exige después que tenía que traer un arquitecto para que me hiciera un de lo que se me cayó. Viene el arquitecto, me hace el proyecto, después que soy un simple pensionista, me cobra 800 euros, el ayuntamiento 150 por la licencia, después que tengo la obra determinada, un policía viene y me toca en la puerta que tengo que depositar 150 euros para si no dejo la calle en perfectas condiciones. Lo pago. Después, al poco tiempo, que tengo que depositar 90 euros más. Después me exige el ayuntamiento que venga, que el arquitecto me dé determinación de obra. Y ahora yo quiero saber cuándo le salga a ellos de las narices de devolverme mi dinero. Esto es un puro manipolio. Aquí no se ve sino dinero. Y cada 4 años a tocar en la puerta para que le den el voto. Muchas gracias y que Dios le dé mucha suerte para que siga en el programa. Muchas gracias a usted por llamar y por hacernos partícipes de este problema. Madre mía. Cristiano, ¿usted qué iba a hacer? Un edificio. ¿Ves lo que hablamos? Lo que hablamos es lo que comentamos. Y no me canso de decir, una persona que tiene una pensión, que tiene un percance, ¿por qué no coge el ayuntamiento y le dice, oye, mire, es que encima, es que el problema, y esto es lo que me envenena, nuestros mayores, asumen una responsabilidad? Acuérdese lo que le estaba diciendo con el tema del IBI. ¿Se acuerdan ustedes cuando el gobierno actual, todos los del gobierno actual, criticaba al anterior aquí en Telde por el tema del IBI, que si no se fraccionaba, que si no se ayudaba, que si no se potenciaba? Y este año se pagó el IBI y no se ha oído a nadie decir qué campaña se va a llevar a cabo. Doña Celeste López no ha dicho ni mu, se cobró el IBI. Ahora me voy a Santa Lucía, ¿de dónde es este señor? Si un señor, un pensionista, ¿qué más le cuesta al ayuntamiento decir, oye, es que el ayuntamiento tiene arquitecto? Vamos a echarle una mano a los vecinos. ¿Cuál es el problema que ha tenido? Vamos a solucionarle. Esta burocracia donde una persona, un pensionista, hombre, a lo mejor se piensa que tiene las pensiones que tiene el señor Bárcena y todo este clan de amigos, de ellos, no nuestro, de ellos, que tiene esas pensiones de altos ingresos y demás familias, pues todos nos tienen igual. Pues este señor pues se preocupa, va legalmente, va al ayuntamiento, y mire todo este recorrido, toda esta burocracia, para arreglar algo que se le cayó. Así no va. Así tratamos nuestros mayores. Así tratamos nuestros vecinos. Santa Lucía. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con José. Muy buenas noches. Buenas noches, don Francisco. Buenas noches. Esto funciona así, y es así. Quien le guste o no le guste, porque se cree que están todo el mundo poniendo los edificios que están estropeados, cayéndose los cascotes a la calle, poniendo mallas y poniendo todo eso.
porque el ayuntamiento le pide fortuna por los permisos para hacerlo. Bueno, entonces es más fácil dejarlo que se caiga o ponerle una malla por fuera que haciendo eso, porque la gente no tiene un duro, la gente está mal. A esto mismo le pasa a este señor. Para mantener a toda la manada de chupones que hay. ¿Eh? Hemos pensado, todo el mundo dice, no, es que no tiene tiempo el ayuntamiento de Telde, cada entrada, le falta esto, le falta lo otro, no tiene dinero. No. Cuando se entra, por ejemplo, en el caso de que esté trabajando en la construcción y coja una obra, pues si la cogió Yunga, pues que busque el medio de ir para adelante. ¿Eh? Que se baje los sueldos. ¿Eh? Lo que pasa es que estamos cansados ya. Es como ahora, igual que la caja insular de ahorro, todos los pobres que no tienen ahorro, cuando le ingresa alguna paguita de los niños o le paga de él, ¡pum!, enseguida le jala mantenimiento de la cuenta. Y le da limpio 30, 40 euros, 50 euros. ¿Eh? Que cuenta mucho para comer. Para mantener a montones de vagos, ¿eh? Que es triste a veces hasta los pensionistas. El otro día un pensionista me dijo, mire, usted me hace el favor y me saca aquí el dinero, porque, digo, caballero, no haga usted eso, porque a lo mejor yo le saco el dinero y lo que voy a hacer es mamarlo. Vaya usted ahí dentro que hay un funcionario, ¿eh? Y que le venga y que usted no sabe manejar el cajero y venga él, le saque usted el dinero o lo que haga. No haga usted eso, porque hay un montón de cosas por ahí y le va a mamarse los tres duros que gana. Pues lamentablemente esa es la situación que nos transmite este amigo y es real. En los bancos, y esto hablaremos el próximo martes, el trato que recibimos por parte de los bancos. También lo quiero compartir con ustedes, cómo lo trata ustedes los bancos con nuestro dinero. Gracias por llamar, gracias por participar. A todos ustedes que han participado, un millón de gracias por estar ahí. Y el próximo martes, aquí en Hablando Claro, a partir de las 9 de la noche, los quiero ver. Voy a pasar lista, tengo la lista. Hasta el próximo martes.